Hola a todos, soy Said Mancero 9 y hoy vengo a compartir con ustedes un generador de keys para Kaspersky Internet Security 2009 y 2010, así como para Kaspersky Antivirus 2009 y 2010, para que ya no anden perdiendo tiempo buscando en la web. Para empezar, este programa me corre perfectamente en Windows XP, no sé si sirva en Vista o 7, y si sirve díganmelo por favor. Bueno, vamos a ir al link en la descripción del video, vamos a descargarlo de MegaUpload, como la hago a continuación, XDDD, suscríbanse a mi canal y a mi cuenta de respaldo también por favor, y yo me suscribiré a sus cuentas, solo déjenme un comentario en cualquiera de las dos cuentas anunciando que se suscribieron y yo me suscribiré. Una vez descargado le daremos clic derecho y seleccionaremos extraer aquí, y nos saldrá esta carpeta, nos van a salir estos archivos, es muy importante que no borren ninguno de los archivos de la carpeta, si no la aplicación no servirá correctamente, le vamos a dar doble clic al ejecutable como lo hago yo, como ven viene en otro idioma, van a seleccionar el producto Kaspersky que tengan instalado, ya sea el Internet Security o el Antivirus, ya sea 2009 o 2010, en mi caso pondré X9 porque tengo el Internet Security 2010, luego le daremos al botón de la izquierda y se empezarán a generar los keys, esperamos. Ahora le daremos al botón de la derecha y se nos abrirá esta ventana, la vamos a cerrar, y ya podemos cerrar la aplicación. Ahora en la carpeta de la aplicación verán que hay otra carpeta, la abren y ahí estarán las llaves, ahora les enseñaré a ponerlas para los que no saben, primero van a abrir su Kaspersky, en la parte de abajo se irán a licencia, después le van a dar a la cruz para eliminar la llave existente, le dan que sí. Luego le daremos en activar nueva licencia, seleccionan licencia comercial, y meterán un serial, solo déjenme buscarlo. Bueno, este es el serial, pero no se apuren en copiarlo, lo dejaré en la descripción del video, lo van a copiar y lo van a pegar, luego le dan en siguiente, y les dirá que se superó el número de activaciones, manden a la mierda a esto y le dan en examinar, luego van a buscar la carpeta de la case que creamos, y seleccionarán la que se les dé la puta gana, todas funcan, le darán siguiente y ya está, así estarán protegidos con este potente programa, si les bloquea la llave solo genera más case y ya, es muy simple. Sencillo, bueno, eso fue todo, ojalá les sirva, suscríbanse y comenten por favor, adiós.